Muñecos alusivos a personajes públicos que marcaron el 2012 llenaron las calles de Pasto con el tradicional desfile de años viejos. Hoy 31 de diciembre los nariñenses despiden el año con el desfile de muñecos que personifican en forma cómica y picaresca los hechos más notorios del 2012. El pastor de la iglesia de Salem que a sus ovejas engañó, la reelección de un procurador que no falló, el alcalde de Pasto considerado un cínico bufón, son algunos de los motivos que serán quemados hoy a la medianoche. El 2 de enero inicia el carnaval de negros y blancos con el desfile de colonias. Los tiempos cambian y la era digital revoluciona.